Leonel Moa, llevamos años esperando una explosión de parte tuya y todos teníamos la esperanza de que en estos años ya pudiera suceder. ¿Cómo te has sentido en esta serie que has comenzado también? Puedo decirte que el comienzo ha sido bastante bueno. Estoy viendo ahí el resultado del trabajo con mi papá, que fue muy bueno en el tiempo de la pandemia. Y pienso que en este año puedo aportar un poco más para ayudar al equipo. ¿Tu papá te cambió alguno, te modificó algo en el estilo de bateo? Sí, cambiamos completo casi el sistema de bateo, porque estamos levantando el pie ahora. Y entonces trabajamos también en elevar un poquito más la bola para tratar de dar lo menos errores posible. Sí, te hemos visto trabajando con el pie, haciendo otro movimiento. ¿Esto te ha dado resultado? Sí, hasta ahora pienso que sí, porque estuve muy bien en la preparación y ahora en el comienzo me siento bien bateando así y he podido pegarle a la bola mucho mejor. Hay mucha alegría en Camagüey al ver tu despertar, porque todo el mundo espera de ti. ¡Vamos! ¿Qué esperas tú de ti en esta serie, del equipo y también de la afición? Bueno, el equipo espero que luchemos todo el tiempo hasta el final por la clasificación, estar entre los cuatro primeros para comenzar el playoff aquí en la tierra. Y de mí puedo decirte que las metas son altas, que voy a trabajar duro para lograrlo. Bueno, pues muchas gracias y éxito. Gracias.